De antemano, gracias a todo el personal que siempre estuvo al pendiente de mí y que a pesar de que me sentí a veces yo triste, ellos siempre encontraron una manera y una forma de demostrarme que la vida era de otra manera y siempre, nunca dejaron que yo me decayera. Pues gracias a Dios y con el apoyo de todos ustedes, pues pude salir adelante y echarle ganas. Feliz, feliz, porque extrañaba mucho ya a mi familia, ya los extrañaba mucho y la verdad, pues gracias por todo el apoyo que aquí me dieron siempre cuando les decía yo que extrañaba a mi familia y no, nunca me dejaron caer de los ánimos. Siempre los enfermeros, doctores me decían, échale ganas y pues me siento muy feliz de volver a ver a mi familia porque los extrañaba mucho. Jonathan tiene prácticamente ya un mes que ingresó aquí con nosotros, procedente de su domicilio, precisamente por falta de aire. Él empezó, viene de una familia, no tiene ningún antecedente, no es diabético, no es hipertenso, lo único que tiene, pues está bastante gordito, trabajó mucho de peso, bajó casi 20 kilos ya. En su familia se infectaron toda la familia prácticamente, aunque se manejaron en hospitales fuera del IMSS, pues el único que requirió hospitalización por más tiempo fue él, y directamente por la severidad con él. Él ingresa con nosotros y prácticamente se recibe apoyo ventilatorio, apoyo mecánico ventilatorio, llamamos la intubación, en 24 horas posteriores a su ingreso, ¿no? Por la dificultad respiratoria. Estuvo bastante grave, tuvo falla cardíaca, incluso aparte de todo lo que oxigenaba y tiene un daño pulmonar severo. Se logró extubar de forma muy lenta, afortunadamente, pero respondió probablemente por la edad, tiene 29 años. Y ahorita en este momento lo que tiene secuelas es algo de debilidad muscular y funcionalmente el pulmón tiene un daño severo, prácticamente casi el 60%. Al parecer nos dio muy buena respuesta él al día de ayer cuando se realiza la tomografía, la saturación de oxígeno, que fue el día martes, estaba en 60. Al día de hoy viernes prácticamente su saturación sin oxígeno complementario ya está en 85%. Ya prácticamente sin dependencia tan alta con él. Sí va a requerir oxígeno, la tomografía nos muestra un daño muy, muy severo y probablemente vaya a requerir oxígeno gran parte de su vida. No lo sabemos aún, el daño todavía pronto. Los pulmones aún tienen que recuperar y tenemos que evitar la fibrosis mayor que se está produciendo. La vigilancia principal con él ahorita es primero terminar su uso de oxígeno. ¿Cuánto tiempo? Tiene que ver la neumología para que evaluemos el daño con el que queda en secuelas. Y la rehabilitación física y rehabilitación pulmonar, que son los dos componentes más importantes. Sobre todo con eso para poderle brindar una capacidad que pueda regresar a trabajar, ya que su ramo de trabajo pues es comercio informal, pero pues es como está mucha gente, ¿no? Pero sí, como son áreas muy difíciles fisiológicamente y te exigen mucho, sí tenemos que asegurarnos para que él pueda por lo menos estar pues laborando o en alguna empresa o que pueda volver a trabajar en algún lado. Sí, hacerlo funcional, que recupere su funcionalidad al 100%. Hemos tenido un problema con los pacientes directamente. No están aceptando la intubación, entonces lo que es más probable, él aceptó inmediatamente, la familia estaba consciente. Pues es muy importante si los pacientes y las familias nos aceptan la intubación temprana, cuando lo estamos determinando, es muy probable que aunque tardó en extubarse, es una recuperación mucho mejor que cuando lo estamos intubando de forma tardía, es decir, al momento de la urgencia.